bueno pues eso que ya hace bastante tiempo que no está con vosotros pues sí ese antonio moraleda el abuelo de la informática así que para comenzar el curso nos vamos a sentar tranquilamente y vamos a realizar una obra de albañilería en el salón de nuestra casa sí sí pues vamos a abrir una ventana con vistas a cualquier sitio que nos parezca más adecuado que cómo es eso pues nada con un poco de imaginación y el photoshop se consigue ya lo veréis Vamos como siempre a abrir el Photoshop. Bueno, ya veréis con qué rapidez, qué tutorial más simpático y fácil este que vamos a desarrollar. Lo vamos a situar en el salón de nuestra casa y vamos a abrir una ventana sin necesidad de albañiles, por ejemplo, a la entrada de Compostela, a la Gran Vía de Madrid o inclusive a una calle. Que esté cerquita de la Torre Eiffel de París. Ya veis con qué facilidad lo hacemos. Primero vamos a buscar nuestro salón. Nos vamos a archivo. Abrir. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro salón, que es este. Lo abrimos. Control cero y lo agratamos. Bien. Vamos a coger la ventana. Nos vamos de nuevo. Archivo. Abrir. Aquí tenemos la ventana. Abrir. Bien. Como veis, está guardada en PNG. O sea que aquí fondo. El fondo no existe. Solo está la ventana. Sin fondo. Así que nos vamos. Selección. Todo. Y vamos a ver que solo, solo se mueve la ventana. Bien, pues ya tenemos la ventana, ¿no? Nos vamos. Edición, transformación libre. Y ahora la vamos a acoplar donde la queramos poner. Vamos a ir dando anchura y altura, y, en fin. Hasta colocarla donde nos apetezca. que va a ser? Vamos a ponerla desde aquí, por ejemplo. La subiremos encima. Dejaremos el equipo de música fuera Lo colocamos más o menos por aquí. ¿Eh? Yo creo que estará bien. Damos enter. Bien, pues ahora tenemos ahí la ventanita, ¿no es eso? Ahora cogemos. Nos vamos de nuevo. Archivo. Abrir. Vamos a coger esta foto de la Gran Vía de Madrid. Le decimos abrir. Selección todo. Cogemos la herramienta mover y nos llevamos nuestra imagen aquí. Edición transformación libre. Vamos a acoplarla a la ventana. Pisamos la letra SIS, la de las mayúsculas, con el fin de que no se deforme, y la que vamos colocando en la ventana según nuestro antojo. Aquí ya la cogemos, la, la estrechamos un poco, según lo que queramos que se vea de del paisaje, ¿no? Para no tardar mucho, yo lo voy a dejar así. Así lo dejamos. Damos a Enter. Bien. Ahora, cogemos aquí a la, a la derecha la capa. ¿eh? La pinchamos con el izquierdo y la arrastramos y la colocamos entre medias de estas dos. Debajo donde pone capa 1. ¿Veis? Y se nos ha quedado detrás de la ventana. ¿Veis con qué facilidad hemos situado nuestro salón en una ventana frente a la gran vía madrileña? Bien, pues ahora vamos a hacer otra cosa. Lo mismo que vamos a hacer con este, vamos a hacer con los demás. Archivo, abrir. Ahora vamos a abrir la catedral de Santiago de Compostela. Decimos abrir como, como la de antes. Selección todo. Lo cogemos, lo arrastramos y lo colocamos en el, en el. Como estaba en el centro, veis aquí estaba debajo de la ventana, ya se coloca detrás. Así que ya no nos queda nada más que coger. Edición, transformación libre. Pinchamos la letra de las mayúsculas. La cae encima de control y ya según lo que queramos que se vea, así hacemos. ¿Veis? Vamos a dejar así, por ejemplo, que se vea esto. Que se vea así. Un poquito más cerca de lo normal. Enter. Y ahí tendríamos nuestra catedral de Santiago. La corremos un poquito para acá si queremos. Cuidado que pinchó la ventana. Cogemos la movemos un poco más para acá para allá donde queramos y la dejamos a nuestro gusto ¿eh? os di cuenta que bien? bueno pues ahora vamos a hacer la última tentativa nos vamos archivo abrir y vamos a coger la Torre Eiffel aquí la tenemos ahora nos vamos a poner nuestro salón en París selección todo lo pinchamos lo arrastramos aquí lo tenemos Edición, transformación libre. Pinchamos la letra de las mayúsculas y lo vamos colocando según como queramos que se vea. Yo, para no perder más tiempo, lo dejo aquí mismo. aquí que no vea y le decimos enter. Y ahí tendríamos nuestro salón desde el cual vemos la Torre, de, la torre Eiffel de París. Bueno compañeros, pues espero que os haya gustado y ya veis que con qué facilidad lo hemos hecho. Si cogemos aquí, quitamos la capa, eliminamos la capa de la Torre Eiffel, se nos quedaría la Catedral de Santiago. Si eliminamos la capa de la Catedral de Santiago, se nos quedaría la Gran de Madrid. Así que ya veis con qué facilidad. Bueno amigos, espero que el tutorial os sirva de algo. Y ya sabéis, os entretenéis un ratejo, cogéis una habitación de vuestro salón y podéis hacer una cosa de estas. Con qué, qué cosa más simpática que era. Así que, compañeros, hasta la próxima. El Benito sale de los juzgados, acompañado por la Guardia Civil. Nada más llegar a la puerta, le suena el móvil. Es su mujer. Que le pregunta. ¿Qué pasa, Benito? ¿Qué te ha dicho el juez? El Benito tranquilo le responde: nada chica, que un año de cárcel o seis mil euros. La mujer rápido le dice: tú no seas tonto Benito, coge los seis mil euros, que dispararte con la mujer del Benito. Amigos a cuidarse y hasta pronto. Ay, ah, mi canal para suscribirse. Antonio Moraleda.